Bien regresados, bien regresadas, ¿cómo están? Aquí estamos para nuestra siguiente clase de yoga y solo quiero, me gusta siempre empezar con alguna frase porque creo que es importante. No se trata nada más de agarrar y practicar y hacer posturas y a trabajar sobre nuestro cuerpo físico, que no es solo eso. Les voy a dar una de las definiciones del yoga que hablan en uno de los textos sagrados más importantes que actualmente analizamos también, que es el de los Yoga Sutras, se llama. Sutra es aforismas. Es un texto de un señor que se llamaba Patanjali. Es un texto que da muchos, como si fueran aforismas, frases que atrás de cada frase hay una metáfora, ¿okay? Hay un mundo. El mismo concepto vale también por las posturas. Atrás de cada postura hay metáforas y hay significados que iremos descubriendo. Así que no se trata simplemente de hacer alguna postura particular y ya. Atrás de esa postura hay todo un trabajo y varias conexiones profundas que iremos descubriendo. Y la definición que da, como empieza justo este libro, es, en sánscrito dice, yoga chitta vritti nirodha. Ahora no nos importa en sánscrito, pero quiere decir, el yoga, traducido, una de las traducciones, es la supresión, la cesación de los torbellinos mentales. Torbellinos mentales, o sea, de nuestros pensamientos que son rápidos y veloces y nos llenan la cabeza y no podemos tener claridad, porque a veces son demasiados. Y sobre todo en estos tiempos que no tenemos chance, no tenemos forma para desahogarnos, nuestro cuerpo, y estamos encerrados en casa, se vuelve, creo, más complicado aún. Así que se trata de justamente encontrar la forma de tener un poquitito, digo, más de claridad. Y a través, como expliqué la otra vez, un poco de la respiración, por ejemplo. La respiración es la definen como puente entre cuerpo y mente, para conocernos un poquito más, para entendernos un poquito más. Por eso a mí me gusta siempre empezar con unos 2 minutos, 3 de respiraciones. Simplemente entender un poquito cómo funciona y qué herramienta podría volverse poderosísima de entendimiento y de manejo de ti, de tus emociones. Solo fíjate cómo te va cambiando la respiración cuando te enojas, cómo te va cambiando cuando te pasa algo de muy fuerte. Obsérvala e intenta seguirla pero no se trata de realmente controlarla, pero de prevenir un poquito un brote de enojo, de ira y hacer cosas que probablemente no quieres hacer o decir cosas que no querías decir, pero te salen porque no logras literalmente controlarla. Entonces, una herramienta muy poderosa podría ser la respiración, entenderla, trabajar sobre ti para prevenir esa ira que está llegando, volver esos torbellinos, esos pensamientos simplemente un poquito más lentos. No es que desaparezcan y de repente hacer yoga y meditar significa estar en blanco, en la nada y no pensar en nada. Es un poco utópico hoy para nosotros. Entonces, si esos pensamientos los vuelves más lentos, que no sean tan rápidos, podrás con el tiempo tener simplemente más claridad de lo que te sirve, lo que no te sirve, cómo estás, cómo no estás, si estás bien, si estás cómodo en una situación. Entonces aprovecha esta práctica ahora, por ejemplo, y los momentos que te recortes en tu día practicando, observando tu respiración, para justamente observar tu mente y entender un poquito más de ella, que realmente conocemos muy poco. Ok, agarra tu cobija, tu cojín, tu tapete, lo que tengas, nos sentamos unos instantes y empezamos nuestra práctica. Ponte cómodo, cómoda. Prefiero siempre que estés descalzo, lo repito. Olvídate de estos tiempos de que puedes estar en casa, camina descalzo. Percibe justamente este contacto entre ambiente y cuerpo, que estamos todo el tiempo en contacto y que manda información. Se trata de potenciar todo lo que tenemos que no conocemos. Muy bien, cierra los ojos, inténtalo si quieres, si no, déjalos abiertos. Y simplemente conéctate con tu respiración antes de empezar la práctica. ¿Qué quiere decir? Busca ahora sí, la otra vez no lo dije, respirar solo por tus fosas nasales. Obsérvala, escúchala. Intenta percibir si haces ruido cuando respiras, número uno. Número dos, si es entrecortada. Número tres, si haces retenciones de aire que no te das cuenta y realmente no lo sabes. Y probablemente al final de la inhalación retienes el aire, sin que nadie te lo diga.
o al final de la exhalación retienes un poquito sin quererlo y luego continúas a respirar. Intenta volver siempre más fluido, más silencioso, tu entrada y tu salida de aire. Que sea solo por las fosas nasales. ¿Por qué? En una primera instancia, porque puedes empezar a dosificar un poquito más el aire que entra y que sale. ¿Dosificar en qué sentido? Puedes intentar elongar los tiempos. Para que, piensa cuando te pones nerviosa, nerviosa, ¿cómo es tu respiración? Es rápida, muy rápida. Cuando te enojas, es rápida. Y te sirve a veces, pero a veces no. Y si quedas en un estado de una respiración muy rápida y corta, podría ser contraproducente a nivel de salud, por ejemplo. Y ofuscarte, en italiano se dice, o tener menos claridad. Ir todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, vuélvela más lenta. Continúa a concentrarte en tu respiración. Solo inhala normal y exhala. Que no haya retenciones, que sea fluida. Al final de la inhalación, relaja la pared abdominal y exhala. Hay una relajación en esas transiciones. Termina la exhalación, relaja la pared abdominal e inhala. Que sea a través de una relajación. Observa esta zona, abdomen, tu diafragma. Percíbelo. Quédate ahí durante estas inhalaciones y exhalaciones. Y reflexiona un poquito, que te suene en la mente esta definición que dimos de yoga por ahora. Cesación de los torbellinos de la mente. ¿Qué querrá decir? Y este manejo de las emociones, estas conexiones raras. Continúa a respirar tú. Simplemente, que te tomes tu tiempo. Que no lo vivas como una pérdida de tiempo. Esta forma de, entre comillas, no hacer nada. Es para para conocerte un poquito más, para descubrirte un poquito más, para cada tanto tomarte una pausa. El concepto de pausa, empieza a identificar un poquito eso también. ¿Qué quiere decir en esta sociedad que siempre nos pide cosas que hacer y todo el tiempo hacer y hacer y hacer y nunca tomarte una pausa para ti, para estar contigo y conocerte? Bien, exhalamos todos, nos coordinamos todas. Inhala profundo, siempre por la nariz, sin ruido, y exhala, relaja. Inhala otra vez. Exhala. Y empezamos con un conteo al final de tu exhalación. Empezamos con 3 segundos. Inhala 1, 2, 3. Relaja. Exhala 1, 2, 3. Relaja. Inhala 1, 2, 3. Exhala 1, 2. Si es fácil, pasamos a 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 3, 4. Inhala 1, 2, 3. 4, exhala, 1, siempre por la nariz, 3, 4, vamos a 5, 2, 3, 4, 5, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, cuenta conmigo, 2, inhalando, 3, 4, 5, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, continúa solo, continúa sola, con tus tiempos, yo mientras hablo, mantén los ojos cerrados, que estés cómodo, cómoda, en tu postura sentada, con tu cojín abajo de los isquiones, y mientras cuentas, y a lo lejos me escuchas, que sea a lo lejos, que no sea la parte más importante de tu atención, que sea un trabajo de concentración el tuyo. Continúa contando, observando este movimiento que genera tu respiración desde tu parte baja, tu abdomen, cómo va tu tórax, tus clavículas suben al final de la inhalación y exhalas, bajan tus clavículas, se restringe tu caja torácica y tu ombligo va ligeramente hacia adentro. Dale movimiento. Concéntrate. Es una de las herramientas más importantes. Si la entiendes, un día podrás usarla en tu cotidiano. Porque lo que hacemos no se trata, lo que logras en el tapete de yoga, en cualquier tapete donde estés sentado, sentada. Se trata de que este se vuelva un laboratorio donde puedas experimentar muchas cosas, conocerte, adquirir herramientas de manejo de ti, para luego usarlas en tu cotidiano, en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, permitirte no encabronarte a la primera cosa que pasa y enloquecerte en el auto con todo el mundo, como te suena en el claxon, como te toca. Continúa a respirar, no sueltes ese conteo, si lo sueltas, continúa, agárralo de vuelta y continúa contando.
que sea cómodo, cómodo, tus tiempos que escogiste. Mientras cuentas, yo continúo hablando, suelta frente, los ojos que se aquieten, también si están cerrados, suelta la mandíbula, percibe tu tensión en la mandíbula, muévela ligeramente, suelta los hombros, que se relajen, que no los vivas como dos perchas, como dos ganchos. Haz inhalaciones profundas hasta arriba, tu pecho, que percibas esta expansión ascendente en la inhalación. Que haya más flujo de aire que entra, pero no te hiperventiles. Que busques mismos tiempos de inhalación y exhalación, que sean más o menos iguales. Verifícalo también. Bien, ahora respira normalmente. Vamos a empezar a mover también nuestro cuerpo. Mueve la cabeza a la izquierda inhalando, exhala a la derecha. Mientras mueves la mandíbula, inhala izquierda, exhala derecha. Inhala izquierda, exhala derecha, inhala izquierda, exhala derecha, mueve la boca, exhala derecha, muy bien. Para al centro lentamente y ahora es la oreja que se acerca al hombro izquierdo, oreja derecha, hombro derecho. Un lado suave, no exijas demasiado. Observa cada movimiento de tu cabeza, úsalo como ejercicio de concentración, estás ahí en tus vértebras cervicales, percibiendo tus tensiones. Entendiendo ese lenguaje del cuerpo, pero la única forma al principio a veces es ir también más lento y vencer justamente la angustia de querer ir tan rápido como la vida frenética del cotidiano, de la sociedad. Entonces cada tanto a ver si como reto, a ver si puedes ir más lento, tomarte pausas, escuchar tu cuerpo de forma lenta y a veces iremos más rápido. Son retos. Párate al centro, ahora es el mentón que va hacia tu pecho e inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba, abre boca, exhala abajo, cierra, inhala arriba, abre boca, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo, siempre por la nariz, inténtalo, si es demasiado, estás resfriado, resfriada, respira también por la boca, pero inténtalo. Te paras al centro, ahora vas a la izquierda y harás semicírculos hacia abajo, un lado y el otro. Un lado hacia abajo y el otro. Vamos aumentando los ritmos, si no te estresas demasiado. Justamente es ir a retarnos bastante, estamos acostumbrados a ir muy rápido. Ahora semicírculos hacia atrás, un lado y el otro. Un lado, el otro. Círculos completos, un lado, el otro. Cierra los ojos, un lado, el otro, percibe esas tensiones cervicales y me paro al centro. Muy bien, ahora voy a poner mis manos adelante, simplemente voy a soltar el cruce de piernas y lentamente voy a poner las puntas de los pies al piso. Voy, si no tengo problemas a las rodillas, a ponerme de esta forma, apoyo talones como si fuera una silla y lentamente subo, lento, lento, sube, sube. Quédate de pie, abre un poquito más las piernas, respira profundo y ahora empieza a dar movimientos hacia adelante los hombros, hacia adelante, solo los hombros. Mientras vas hacia un lado, izquierdo, flexionas la derecha y el otro, flexiona la izquierda. Bueno, es mi izquierda esta vez y mi derecha, continúa, mi izquierda, mi derecha. Ahora círculos hacia atrás, completos, un lado, el otro, muy bien, suelta las tensiones, un lado, el otro, que sea solo la derecha que va haciendo estos círculos hacia atrás, solo la derecha, baja un poquito más, solo la derecha, pero la columna queda recta, ahora la izquierda hacia adelante, la izquierda hacia adelante, solo la izquierda, continúa, y suéltala de a poquito, muy bien. Ahora hacemos como si fueran unos olas que generaremos con el cuerpo para entrar un poquito más el calor. Fíjate los pasos. El mentón va abajo. Paso número uno. Paso número dos. Flexiono el busto ligeramente hacia adelante. El mentón está abajo. Paso número tres. Como si quisieras abrir el pecho. Sube cabeza, abro pecho. Coxis hacia afuera y voy subiendo. Y otra vez. Mentón abajo. Bajo, mejor ovo. Voy adelante y subo cabeza, abro pecho. Mentón, flexiono, abro pecho.
y bajo mentón, me voy hacia abajo, abro pecho y lo hago siempre más fluido, pero sin bajar demasiado, simplemente como si fueran olas. Ya sé que te puedes ver raro, rara, no importa, como si fueran olas, pequeñas olas. Percibe el movimiento de fluidez, tú continúa, de fluidez en tu columna. Percíbelo en tu columna, también tu cadera empieza a seguir el movimiento, continúa. También si parece raro, hay que darle fluidez y movilidad entera a tu columna. Encuentra, abre pecho, sube pecho, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien. Últimos y suelta, muy bien. Suelta un poquito las muñecas. Vamos a empezar con unos pequeños saludos al sol para coordinar. Ahora sí, me interesa mucho la respiración. Lo vamos a hacer lento, pero con la respiración. Siempre fosas nasales y esta respiración sonora. ¿Te la acuerdas la otra vez? Ujjayi se llama. Respiración cerrando parcialmente la glotis, como si empañaras un espejo, unos lentes, de esta forma, con la boca cerrada. Empañas lentes con la boca cerrada. ¿Sale? ¿Ok? En inhalación y exhalación. Intenta hacerla todo el tiempo así, esta respiración. Muy bien. Que sea suave, como un calentamiento. Piernas cerquita, los pies están cerquita. Respira profundo, exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Inhala, sus brazos. Y me miro los pulgares. Exhalo aquí. No me extiendo hacia atrás. Inhala ahí. Exhalo bajo, flexiono rodillas, cabeza hacia abajo. Inhalo ahí, exhalo aquí, no me muevo. Otra vez, inhala. Próxima exhalación, mando la izquierda y la derecha en plancha atrás, las dos. Inhalo ahí, no me muevo. Exhalo ahí. Bajo, como si fuera una lagartija, o con las rodillas al piso, si es más fácil. Inhalo ahí. Exhalo ahí, es una lagartija. Después se apoya, peines al piso, subo suave. Codos flexionados, rodillas no tocan el piso. Abro pecho, exhalo ahí, otra vez, inhala ahí. Exhala, activa el abdomen, idea, perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Puedes tener las piernas flexionadas. Lo que me interesa es que vayas como una línea en dirección hacia arriba con la cadera, que no estés hacia adelante con el peso. Entonces flexiona rodillas, empuja el piso y quédate queriendo bajar el pecho un poquitito. Inhala ahí, exhala. Próxima inhalación, camino adelante con una pierna, después la otra, o más pasos. Quedo con las piernas cerca, columna recta, mira un punto adelante mío, pero en el piso, columna recta, aquí estoy, flexiona rodillas un puntito. Próxima exhalación, baja cabeza, que haya contacto con tu abdomen, con tus cuádriceps, inhala ahí, exhala. Próxima inhalación, sube, 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 vamos a ir más rápido. Junta palmas, mira pulgares, exhala ahí, mira tus pulgares, inhala ahí. Exhala, baja, mira tu nariz, baja brazos, mira nariz. Otra vez, inhala arriba, vamos más rápido. Exhala, baja, ahora enseguida, baja, flexiona rodillas, cabeza hacia abajo. Inhala, columna recta. Inhalación profunda, exhala, plancha y bajo, o con las rodillas al piso o en chaturanga, lagartija. Inhalo, empeines, cobra, Bhujangasana. Exhalo, Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo, a través del abdomen. Inhalo ahí, me quedo unos instantes, exhalo, me la gozo, inhalo, respira profundamente, exhalo, continúa tú. Manda tu atención mientras respiras en la parte alta, en tu tórax, no solo en tu respiración abdominal. Intenta, a través de la gravedad, están tu paquete visceral, tus vísceras, están empujando en tu diafragma, percíbelo, no sé qué es raro. Pero percibe esa presión en tu diafragma, este uno de los músculos, el músculo más importante de la respiración, que es como un paraguitas. Y ahora todo el paquete visceral está empujando en tu diafragma. Continúa a respirar. Activa un poquito el ombligo, mándalo hacia adentro mientras respiras. Así que ya no puedes mover hacia afuera tu abdomen. Tu respiración a fuerza tiene que subir. Continúa, respira ahí. Más hacia tu pecho. Ok, próxima exhalación, pies en punta, flexiona rodillas y camino hacia mis manos o hago un pequeño brinquito. Columna recta, inhalando.
Exhalo, Uttanasana. Esta postura se llama Uttanasana. Inhalo arriba, junto palmas, van hacia arriba. Miro pulgares y exhalo abajo. Miro nariz, mira tu nariz. Otra vez, inhalo arriba, mira pulgares. Exhala abajo, flexiona un poquito rodillas si quieres. Cabeza hacia tus rodillas. Inhala columna recta, flexiona rodillas si necesitas. Exhala plancha y enseguida flexiona en lagartija. Chaturanga se llama. Inhala como si fuera una cobra. Puedes flexionar un poquito los codos. Exhala, abdomen, abdomen, abdomen. Adho Mukha Svanasana, gózala otra vez. Tu respiración es alta, mándala ahí arriba. Tórax, percibe ese el paquete visceral que empuja en tu diafragma. Continúa a respirar, acuérdate de la postura, la dirección donde quiere ir. No estás adelante, sino vas a sufrir mucho con tus hombros. O flexiona un poquito las rodillas. Continúa a respirar. Próxima tuya, exhalación, pies en punta mientras exhalas. Flexiona rodillas y caminas hacia tus manos o brinca un poquitito. Columna recta, todo esto es una inhalación. Exhala, cabeza hacia abajo. Inhala, arriba, 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 junta pulgares, palmas, exhala, mira nariz. Otra vez, inhala arriba, mira pulgares, vamos más rápido, exhala abajo. Cabeza hacia adentro, columna recta, inhalando. Exhala, plancha y lagartija. Inhala. Y exhala, perro boca abajo. Vamos, flexiona un poquito las rodillas. Respira aquí. Relájate en esta postura. Un día vas a volverse una postura de relajación. Si tienes fuerza y tus hombros te sostienen, solo si tus hombros perciben que te sostengan, empuja el piso y con la derecha te vas a agarrar los gemelos izquierdos, ¿ok? Porque son dos, por eso se llaman gemelos. Como si fueran pegaditos, pero son dos. Aquí estás. Y te jalas como para mirar arriba, abajo tu axila izquierda. Respira ahí. No te vayas. Mantente ahí con tu respiración. Continúa percibiendo también en esta torsión, justamente porque estás haciendo una torsión, la respiración alta hacia tu tronco, o sea, hacia tu, perdón, caja torácica. Acuérdate del concepto de expansión ascendente. Continúa, vamos. Empuja el piso con la izquierda, no colapses. Y regresa adelante con la mano. Empuja el piso y ahora es la izquierda. La mano izquierda va a agarrarse el gemelo. Puedes hacer atrás de la rodilla también. O el tobillo, si tienes mucha flexibilidad. Y bajas, miras abajo de la axila. Respira, vamos. Percibe a nivel lumbar un alivio. O por ahora es solo un esfuerzo, con el tiempo será un alivio. Respira, respira y percibe tus lumbares, pero tu respiración es alta. Mándala hacia arriba, lo sé, puedes encontrarlo en el espacio. Empuja el piso con la derecha y regresa al centro. Inhala profundo, exhala, pies en punta, flexiona rodillas y un pequeño brinquito hacia adelante, inhalando o camina. Exhala, flexiona hacia tus rodillas. Inhala, arriba, arriba, sube brazos, junta palmas, pulgares, míralos. No me extiendo hacia atrás y exhalo, miro nariz. Mira nariz, no hay otra cosa, no sé qué me tienes que ver a mí también, pero inténtalo. Lo vamos a hacer última vez, inhala arriba, más rápido. Miro pulgares, exhalo, bajo, bajo, bajo. Inhalo, columna recta. Exhalo, exhalo, chaturanga, dandasana, la lagartija. Inhalo, arriba, me empeines. Ahora sí, extiendo un poquito más. Aleja hombros de tus orejas. ¿Qué quiere decir? Esto. Aquí. Inhalando y exhala. Activa el abdomen, activa el abdomen. Y Adho Mukha Svanasana. Respira aquí, flexiona rodillas un tantito. Mantén, mantén, mantén. Próxima tuya. Exhalación. Pies en punta, flexiona rodillas y camina hacia tus manos. O haz un pequeño brinco, adelante, inhalando. Si te tardas más respiraciones, no pasa nada. Exhala, cabeza hacia tus rodillas e inhala, arriba, arriba, glúteos fuertes. Junta palmas, mira pulgares, exhala, mira nariz. Exhala, exhala. Quédate unos instantes, junta las palmas. Cierra los ojos, obsérvate unos instantes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Lo sé que al principio es más, podría ser un sufrimiento. ¿Qué tal la respiración? Obsérvate, ¿cómo estás? Regularízala.
vuélvela más lenta, simplemente observándola. Por la nariz, inténtalo. Dale una intención a tu práctica, personal, que sea tuya. Muy bien. Vuelve a abrir los ojos mirando tu nariz, baja los brazos. Y próxima inhalación, flexiona rodillas, sube como la postura de la silla. Sube brazos, mira pulgares, Utkatasana. Quédate, no exageres en la curvatura lumbar. Esta es una inhalación. Al final de tu próxima inhalación, baja exhalando. Exhala, exhala, exhala. Uttanasana, exhala aquí. Inhala otra vez, columna recta, parecido a lo de antes. Exhala otra vez, brinca hacia atrás o camina. Hacia atrás, plancha y chaturanga, esta lagartija. Inhala, sube el pecho, abre el pecho, aleja orejas de hombros. Exhala, abdomen, abdomen activo. Adho Mukha Svanasana. Y ahora enseguida, tu próxima inhalación, manda la derecha, el pie derecho en medio de las dos manos. Apoya el talón al piso. Fuerte esta pierna atrás, sube, vira Padrasana, la postura del guerrero número uno. Vira tus pulgares, si no tienes demasiada tensión en tus cervicales, mira tus pulgares. Si no, puedes mirar hacia adelante al principio, que generes un ángulo de 90 grados con la pierna que está adelante, o puedes estar un poquito más cerrado el compás, porque es un poco más fácil. Si tu cadera no te lo permite todavía, abre, va, abre, abre el pie derecho hacia afuera. ¿Por qué? Porque tus crestas ilíacas quieren apuntar hacia el frente en esta postura. Entonces, si mi cadera no la trabajé mucho todavía, claramente voy a generar ¿qué cosa? Mira mi rodilla, te lo hago como ejemplo. Probablemente estás así. Voy a generar esto. Esta forma de colapsar mi rodilla y mira mi pie, está en la parte externa. Yo quiero esto. Trabajar hacia arriba quiere apuntar. Entonces, abre un poquito más la derecha, mándala hacia la derecha. Crestas ilíacas quieren apuntar hacia el frente. Rodilla en línea con el segundo dedo, ¿ok? Muy bien. Quédate unos instantes, ahora que te lo expliqué. La próxima iremos más rápido, ¿eh? Exhala, baja. Apoya las manos al piso. Pie en punta atrás. Escápulas que empujan el piso, las manos. Que se alejan, abdomen activo. Plancha y enseguida lagartija, la puedo hacer con las rodillas, hazla con las rodillas si necesitas. Sube, inhalando, vamos, exhala, Adho Mukha Svanasana. No te quedes ahí relajándote, porque ahora con la izquierda irás adelante para hacer la misma postura del otro lado. Virabhadrasana número uno, sube arriba, mira tus pulgares, fuerte la pierna atrás, fuerte. Respira, extiéndete hacia arriba. Extiéndete hacia arriba. Con el tiempo más extendido de esos codos. Y exhala, tu próxima exhalación. Baja, manos al piso, pie en punta atrás. Escápulas, abdomen bajo. Inhalo. Urdhva Mukha Svanasana, así se llama esta postura. Exhalo, Adho Mukha, perro boca abajo. Me quedo ahora así, me relajo unos instantes. En esta postura puedes... Si es demasiado, apoya unos instantes las rodillas al piso. Si no, quédate. Respira profundo hacia arriba, siempre por tu nariz. Respira y regularízate esa respiración. Y la próxima exhalación, si estabas con las rodillas al piso, sube de vuelta, cadera hacia arriba. Exhala, pies en punta, empuja el piso, flexiona las rodillas y brinca adelante hacia tus manos o camina. Inhala, columna recta, exhala, Uttanasana, cabeza hacia tus rodillas, e inhala, hoy esta vez, en vez de subir directo, subimos otra vez en la postura de la silla, Utkatasana, mira pulgares, exhala ahí, otra vez, inhala, vamos, exhala, respira, encuentra espacio, última vez, inhala, y exhala, extiende rodillas, baja brazos, mira nariz, mira tu nariz, regulariza un segundo tu respiración, junta las palmas, obsérvate. Otra vez, date esos tiempos, ¿cómo estás? ¿Estás pensando o no? Capaz que no, o un poquito menos de lo normal. Porque nos estamos concentrando en muchísimas cosas. Ya sé que si es nuevo esto para ti, podría ser muy complicado. Pero con el tiempo lo podrás repetir en casa con muchas más respiraciones. Ahora, por cuestión de tiempo y no los veo adelante, lo intentamos hacer así. Pero tú tómate tus tiempos, hazlo más lento.
mueve tus muñecas si te duelen, o antes de la clase haz los calentamientos que necesitas. Continúa a respirar con las manos juntas. Bien, exhala, baja los brazos. Mira tu nariz otra vez, abre los ojos. Lo hacemos la última vez, un poquito más rápido. El Surya Namaskar B se llama, este segundo que estamos haciendo. Exhala profundo, exhalamos todos. Próxima inhalación, flexiona rodillas, sube brazos. Utkatasana, postura de la silla. Exhala, baja. Uttanasana, cabeza hacia tus rodillas. Inhala, columna recta. Exhala, plancha o chaturanga, vas directo a la lagartija. Inhala, como si fuera la cobra. Exhala, abdomen, Adho Mukha Svanasana. Próxima inhalación tuya, si quieres tomar una más, derecha adelante, medio de las manos. Apoya el talón, sube, pierna izquierda fuerte, más de la derecha, las dos trabajan. Exhalo, bajo, apoyo las manos, pie en punta atrás, empujo el piso, abdomen bajo en lagartija. Muy bien, subo inhalando, en postura parecida a la de la cobra. Exhalo, abdomen activo, Adho Mukha. Y otra vez, izquierda en medio de las manos, apoyo talón, subo, 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 fuerte a la derecha. Extiendo hacia arriba y próxima exhalación, bajo, apoyo las manos, escápulas se alejan, abdomen activo y bajo en lagartija, chaturanga. Inhalo, subo, abro pecho. Exhalo, abdomen activo, Adho Mukha. Me quedo unos instantes. Respira profundo. Obsérvate. Vuelve a utilizar esa respiración sonora de la que hablábamos antes. Si te la olvidaste, actívala de vuelta. Mira tu nariz en esta postura, inténtalo. Próxima exhalación tuya. Mientras exhalas, pies en punta, flexiono rodillas y camino hacia mis manos o a un pequeño venquito hacia adelante, inhalando. Todo esto es una inhalación. Y exhalo, uttanasana, cabeza hacia tus rodillas o flexiono rodillas, no me interesa. Flexionada. Inhalo, voy directo a la postura de la silla otra vez. Manos hacia arriba, junta las palmas, esta vez la hacemos con las palmas juntas. Mira pulgares, próxima exhalación, extiende. Rodillas, piernas, baja, mira tu nariz, inténtalo. Otra vez, observa, conéctate de vuelta con tu respiración. Respira. Y suavemente. Abre un poquito el compás, regresa, ve bajando al piso, nos sentamos unos instantes. Ya se nos va el tiempo que vuela, pondré las piernas adelante, extendidas. Y ahora, como si fuera, si tuviera un calcetín, si tuviera un cinturón, la próxima vez intenta llevarte un cinturón para tener cualquiera, porque a veces no llegamos a los pies. Okay, entonces, si lo tienes, puedes tener una cobija. Mira, yo lo podría hacer con mi cobija, de esta forma. Agárrate, si no, los dedos. Inhala profundo, columna recta, lo más que puedas, como si quisieras sacar el coxis hacia afuera, hacer este movimiento de cadera. Concéntrate ahí, más que bajar. Saca tu cadera hacia afuera, inténtalo. Inhala profundo y exhala, baja un poquito de pecho. ¿Hasta dónde llegues? Puede ser aquí. Inhala otra vez. Abre pecho, exhala, baja, de pecho, no bajes totalmente, no me interesa, inhala, cadera hacia afuera, exhala, se llama anteversión de cadera, anteversión, y esto es, mírame, retroversión, anteversión, retroversión, ok, anteversión, bajo, y exhalo arriba, otra vez, inhala, columna recta, baja, última vez, vamos, lo hacemos otra vez, inhala arriba, exhalo bajo. Otra vez, inhalo arriba. Si tu movimiento es pequeño, no importa, puedes llegar aquí. Exhalo bajo. Inhalo arriba. Exhalo bajo. Lo hacemos la última. Inhalo. Exhalo. Que haya un flujo de respiración. Inhalo arriba. Exhalo bajo. Otra vez, inhalo arriba. Exhalo bajo. Inhalo arriba. Fluido. Exhalo bajo. Último. Vamos, inhalo arriba. Abre pecho. Jálate y exhalo bajo. Suelta despacito.
mejorándote un poco ahora sí. Y suavemente apoyo los puños o las manos, como sea cómodo. Voy a suavemente tumbarme al piso. Regulariza unos instantes tu respiración. Obsérvate. Baja los talones, extiende las rodillas. Haz una buena respiración, siempre ascendente hacia arriba, inténtalo, hacia arriba. Percibe el movimiento, cómo está tu respiración, cuestiónatelo. ¿Cómo estás respirando ahora? ¿Cómo está tu mente, tus angustias, tus problemas? Sin que te ates a ellas, no quiero que te ates, simplemente va más lento, cuestiónatelo. Lo sé que puedes haber sufrido mucho porque era muy difícil, podía ser, dependiendo de tu entrenamiento. Continúa a respirar. Observa este estado en el que estás. Agárrate las rodillas al pecho. Haz círculos. Suavemente. Ahora, para relajar un poquito las lumbares, me gusta siempre cerrar con eso. Lleva tus dos rodillas al lado izquierdo, pero el tronco queda en el piso. La columna abro con la mano derecha. Lateralmente, mi mirada va al lado opuesto. Intento mandar este hombro al derecho, también al piso con el tiempo. Respira y con esta mano dirijo yo cuánto quiero jalar, empujar hacia abajo. Y lo percibiré en esta zona, lumbar baja. Respira profundo, como si respiraras desde tus lumbares. Quédate unos instantes, relájate. Suelta la mandíbula. Y despacito regresa al centro, suavemente. Y deja que vayan del otro lado. Y la mirada, lado opuesto. Respira. Puedes cerrar la vista. Baja los pies izquierdo, si tus rodillas están a la derecha. Baja el hombro también. Pero no te excedas, no se trata, no hay ninguna competición aquí. Competencia. Justamente se trata de conocer cuáles son ahora, hoy, hasta dónde puedes llegar hoy sin generar lesiones. Regresa al centro, observándote, conociéndote un poquito más. Abrázate otra vez las rodillas y pequeños círculos. Tú quédate ahí, yo me voy a sentar porque estamos cerrando ya. Otra vez extiende las piernas hacia abajo. Yo me siento, tú quédate ahí. Y extiende tus rodillas. Descarga el peso de tus piernas al piso, descárgalo. El peso de tu sacro, de tu cadera, de todo tu cuerpo. Percibe, quiero que ahora en esta relajación que hagas, consciente, a través de como hicimos al principio, pero tumbado, tumbada. Conéctate con ella, percibe el flujo de aire que entra y sale, el camino que hace, y quiero que vayas percibiendo el peso de tu cuerpo. Percibiendo el peso de tu cabeza, de tu nuca, el peso en esta zona, del contacto con el tapete, de tu cadera, de tus piernas. Esto de forma mucho más lenta de lo que yo te estoy arriba, con ella, hasta tus pies. Vayas haciendo como si fuera un escaneo. Y te quedes una, al menos una respiración, o dos, o tres, o cuatro, las que quieras, en cada zona. ¿Ok? O sea, inhalo. Exhalo mandando mi atención en mi nuca y a cada exhalación mi nuca, mi cabeza va a pesar siempre más y la voy a relajar siempre más, ¿ok? Como si la abandonara al tapete, también si está en el tapete, ¿ok? Continúa, no te vayas, simplemente relájate. Te agradezco por haber compartido esta práctica conmigo y nos vemos a la próxima. Cuídate, muchas gracias, chao.